Bueno, de la videoteca personal de la Tuta, hoy se reveló en redes sociales un video donde Servando Gómez, identificado como líder de los Caballeros Templarios, en el que aparece con quien aparentemente es Luis Antonio Torres González, alias Simón el Americano. Y es que se trata de uno de los coordinadores de los desaparecidos grupos autodefensa y quien actualmente se desempeña como coordinador de la Fuerza Rural en Michoacán. A lo largo de 5 minutos se observa también a Carlos Sierra Santana, líder del grupo de sicarios de los Sierra o los Viagras, a quien la Tuta le lanza un ultimátum sobre sus acciones. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.